Buenos días, estamos acá en la ciudad de Copán Ruinas con el propósito de actualizar la información que tenemos, revisión de unidades y documentación para poder proceder a lo que es el ordenamiento de la modalidad de mototaxi. ¿Se espera que a partir de ahora, con este operativo que ustedes van a hacer, pues todo se llegue a una solución? Sí, esa es la apreciación. Esperamos pues que todo el resultado sea positivo. Contamos con el apoyo de todas las autoridades y la buena voluntad del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para poder agilizar esta actividad. ¿A partir de ahora procede un operativo? Es correcto, estamos haciendo ahorita las revisiones, actualizaciones de datos. Después procederemos, ¿verdad?, con las actividades pertinentes. Sabemos que nadie está más que todo actualizado para quitarle el trabajo a nadie, pero lo bueno es trabajar conforme a la ley. Correcto, todo se va a hacer en base a ley, esto no es político, todo es en base a ley. Ajá. ¿Las mototaxis decomisadas qué fin van a tener? Se va a proceder conforme ya lo establece lo que es la ley de transporte terrestre y su reglamento. Ajá. ¿La policía de tránsito y la municipalidad de acuerdo en todo esto? Son un apoyo importante, estamos aquí trabajando en conjunto, ¿verdad?, porque son autoridades locales y son muy fundamentales para que el ordenamiento funcione en esta ciudad. Ese mensaje entonces a toda la población que nos mira, que se entienda que solamente trabajando conforme a la ley se llega a una solución. Sí, y que todas las unidades pues que están llamadas para que procedamos a la actualización de datos, comparezcan, ¿verdad? Estamos en la actualización de datos, revisión de las unidades y de documentación para poder establecer lo que es el ordenamiento de las unidades de mototaxi que operan aquí en esta ciudad.